Nos encontramos con Elisa Rodríguez de la Escuela Arte Granada, del área de interiores. Es la coordinadora. Hemos venido aquí a hablar con ella, justamente en los talleres técnicos de Granada. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, gracias. ¿Y ustedes? Muy bien, pues aquí estamos un poco adentrándonos en todo lo que desde las distintas ponencias nos están contando. No sé si has podido escuchar alguna de las cosas que se están más o menos contando, por saber un poco tu opinión también acerca de este tipo de eventos. A mí este tipo de eventos me parece genial dentro de una ciudad como Granada, que además es una ciudad que por excelencia dentro de Andalucía, donde más estudiantes hay quizás dentro de todas las provincias andaluzas, o por lo menos tienen mucho arraigo a nivel de estudiantes. Creo que son iniciativas que les vienen genial, que siempre pensamos, los estudiantes o los que hemos estudiado en Granada, pensamos que para todo este tipo de eventos hay que irse fuera, hay que irse a Madrid, a Barcelona. Entonces me parece fantástico cuando se hacen aquí. Y vamos, me parece una pena quizás que no venga mucha más gente, ¿no? Que se tuvieran que hacer 2 o 3 ediciones en una semana para que pudiera albergar a todos, ¿no? Yo creo que es la forma, un aporte excelente de formación para los alumnos, ¿no? No todo es el rigor de la facultad o el rigor de la clase con el proyector o con el ordenador delante, sino este tipo de cosas. Yo creo que la enriquece. ¿En qué medida, eso te quería preguntar, se puede nutrir un poco el alumno de los contenidos? Sí que les es enriquecedor para ellos, ¿no? Para afrontar un poco el futuro y ver más o menos cómo están las cosas. Yo creo que muchas veces, no sé, todo lo que es relacionado con un mundo creativo, como la arquitectura, el diseño, creo que no solamente es cuestión de que el alumno sepa pues nuevos materiales o que esté formado en distintos tipos de técnicas para desarrollar su trabajo, sino que es necesario que vea el trabajo de otros profesionales y, por ejemplo, como esta ponencia de Héctor, que ve todo su trabajo, que si lo ve o lee sobre su obra o sobre su trabajo en una revista, solamente leerlo no te queda tan claro como que te lo cuente, claro, el propio... te lo va contando todo el proceso y tal. Cuéntanos también tú, si quieres, un poco exactamente como coordinadora del área de interiores, qué labor llevas a cabo, para que lo sepan también quienes nos estén siguiendo. Sí, nosotros dentro de la escuela lo que tenemos varias áreas. Yo concretamente la que llevo es el área de diseño de interior y arquitectura de interior. Es una titulación no oficial, privada, de 3 años. Y nosotros intentamos que formar a nuestros alumnos para que cuando salgan a la calle, sobre todo, sepan desarrollar la labor de interiorista, o también los interioristas han tenido nombres dependiendo de quién los denomine, son decoradores, son interioristas, arquitectos de interior. Nosotros sobre todo lo que queremos o lo que intentamos es que ellos tengan una formación lo más amplia posible y lo más real, sobre todo real, ¿no? que diseñen para un mundo real, que sepan diseñar pues con las condiciones pues tanto técnicas, legales como de nuevas tecnologías que puedan ir conociendo, y precisamente esa formación no oficial de una titulación privada es lo que nos permite cada año reinventarnos si lo necesitamos, viendo las nuevas necesidades del mercado. ¿Cómo los ves, Elisa, de ganas y de ilusión, precisamente en esta época en la que... ¿Qué percepción tienen un poco ellos de la actualidad que están viviendo y cómo la afrontan? Nosotros, de todas formas, los profesores, yo aparte de coordinar, sí, también les doy clase y tengo un contacto muy directo con ellos. Intentamos ser lo más realistas posible. Dentro del mundo de la construcción o de la arquitectura en general, estamos en un momento de crisis, eso es palpable, tampoco tiene sentido que le engañemos. Pero sí que es cierto, y eso está contrastado, que dentro de lo que es el mundo de la arquitectura, lo único que ahora mismo algo de trabajo tienen precisamente son la reforma, todo ese tipo de trabajo o de labor que ellos pueden desempeñar, ¿no? Entonces, intentamos posicionarnos en un mundo real, que ellos sepan formarlos de manera que... Sí. Nosotros, de hecho, con ellos trabajamos en colaboración con distintas empresas de Granada o de fuera de Granada incluso. Ellos tienen prácticas de empresa cuando terminan los 3 años o en el 3er año, según ellos lo elijan. Intentamos, como digo, formarlos de una manera lo más realista posible, ¿no? De una manera en la que no engañemos o en la que no les formemos una idea de que van a salir a la calle y van a tener pues miles de trabajos, sino que esta vida es dura y que tienen que seguir formándose. Y una parte más de la formación, yo creo que es precisamente este tipo de eventos, ¿no? Que los nutren, ¿no? De información, ¿no? Que por eso me parece genial que se hagan aquí en Granada, que es una forma fácil y rápida de poder acceder a ellos. Nos haremos muchas más. Un placer escuchar toda la labor que desarrolla a cabo la escuela, y lo dicho, nos veremos por aquí pronto. Elisa, gracias. Muchas gracias a ti.